¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Fernanda Berley. Hoy vamos a hacer una receta, como ya vieron en el título del video. Vamos a hacer una salsa de muchos chiles. Y esto quiere decir que voy a utilizar pues casi toda la variedad de chiles secos que tengo en la despensa ahorita. Entonces, pues vamos a hacer una mezcla de todos estos chiles, hacer una salsa asada. Yo creo que va a quedar buenísima y además se me antoja servir o comerme esta salsa con unas gorditas de manteca que, válgame Dios, vale la pena hacer esta salsa y disfrutarla con unas gorditas de manteca o con unos taquitos. Bueno, va a quedar buenísima, ya van a ver. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal. Miren, yo voy a usar estos chiles, como les digo, que tengo ahorita en estos momentos en la casa. También tengo, por ejemplo, chile ancho o chile mulato. Ese no lo escogí porque ese da como un sabor más a molito. Entonces, por eso no lo escogí. Bueno, pero vean, tengo aquí chile de árbol, un puñadito, tres chiles puya o chile costeño. También hay quienes le dicen que es el guajillo, que sí pica. También le voy a poner un chile guajillo, cuatro chiles de estos que no me acuerdo cómo se llaman. Por favor, si alguien que me ponga en los comentarios cómo se llama este chile. No me acuerdo, no es el cascabel. Este probablemente sea el cascabel, pero tampoco suena, ninguno suena. Así que, bueno, estos chiles que tengo en la despensa, escríbanme aquí en los comentarios si saben cómo se llaman estos chiles. También tengo dos chiles morita, tres jitomates, un diente de ajo grande o dos pequeños pueden usar, y cilantro. Voy a utilizar un manojito de cilantro fresco y, por supuesto, sal. Oigan, pues vean, todo lo vamos a poner en el comal, los jitomates y los chiles, pero eso sí, hay que tener cuidado que no se nos quemen demasiado. Los voy a estar moviendo. Los chiles secos se queman muy rápido, ¿eh? Miren, por ejemplo, este chilito guajillo ya lo voy a dejar así. Ya está tatemadito y no le saqué nada de venas ni semillas, ¿eh? Y también procuren tener la casa con las ventanas abiertas, bien ventilada, porque el humo que sacan estos chiles, pues luego hace toser mucho. Miren, aquí voy a estar cuidando estos para que no se me quemen. Miren, ya cuando vean como que los chiles como que se inflan, como que, bueno, estos de por sí estaban así, pero como que se inflan más. Entonces ya están, ya los sacamos y a ninguno le he quitado semillas ni nada, así enteros. Todos los chiles les voy a dejar todo lo que tienen. Y también, ay, les digo que hay que tener ventilado. Los jitomates también los estamos tatemando, pero bueno, estos no requieren tanto cuidado. Ahora los chiles puya o chile costeño. Chile morita. También pueden utilizar chile chipotle, por ejemplo. Los chiles que tengan más en su casa. Bueno, pues ya tenemos todo asado. La verdad es que nos dio como que un ataque de tos. Pero bueno, ahora ya simplemente vamos a licuar todo. Los jitomates asaditos. Les digo que hay que tener la casa ventilada cuando se hacen chiles secos. Bueno, el diente de ajo, recuerden que tiene que estar grande. Y yo no lo aso porque en las salsas me parece que el ajo así crudito le da un sabor pues más rico. A mí me gusta más así, sin asar. Bueno, y todos los chiles que asamos, ¿eh? El guajillo, así como está.
el morita, el puya, chile de árbol, de este que no me acuerdo cómo se llama, de este tampoco me acuerdo. Bueno, todos van acá. Y vamos a agregar sal, sal al gusto. Fíjense cómo se escuchan los chiles, bien tostaditos. Y un poquito de agua para que jale bien la licuadora. Además hay que molerla suficiente para que todas las cascaritas duras de los chiles pues se muelan y no se sientan incómodas. Ahí así, porque el jitomate tiene suficiente agua, ¿eh? Y ya, licuamos y ya tenemos lista la salsa, casi casi. Pues ahora sí vamos a hacer los honores a esta deliciosa salsa de muchos chiles. Que... Oigan, y con unas gorditas de manteca, ay. Oigan, estas gorditas de manteca son unas delicias aquí en Acapulco y en buenas partes de Guerrero. Oigan, la salsa está buenísima y la pueden hacer con los chiles que tengan a la mano, porque ya combinados se hace diferente, ¿no? O sea, así es una salsa de lo que tengo en la casa. Y entonces queda algo buenísimo. Delicioso. Tiene los sabores tan ricos, tan deliciosos de los chiles ahumados, secos. Pero no resalta ninguno en particular. Se siente una combinación de todos. Ay, y está rico. Picante, pero no tanto, ¿eh? Porque... No pica tanto. El chile de árbol es el único que podría picar así mucho. No, el chipotle. Morita. Pero no salió tan picante, está buenísima. Y con unas gorditas de manteca. Oiga, si usted quiere aprender a hacer gorditas de manteca. ¿Ya tenemos la receta? Puede pasar a verla, ya tenemos la receta en el canal. Así la buscan, gorditas de manteca, Fernanda Berley. Riquísimas las gorditas de manteca, son un manjar. Y aparte, baratísimas, riquísimas. Y con una salsa de todos los chiles que encuentren, pues más riquísimas. Qué con quesito. O si acaban de ir por las tortillas, una tortilla recién hechecita, recién comprada, suavecita, y un taquito con esta salsa, con queso. Para lo que quieran, para el arroz, esta salsa es para acompañar todo lo que quieran. Vean qué rico. Para un huevito guisado con salsa. Esto está fenomenal, vean nada más esto. Entonces, oye, ya tienen así su gordita de manteca o su taquito, lo que quieran. Con salsa de muchos chiles. Oye, y pues ya se la come. Pero sí se siente el picor. Bueno, es que yo lo estoy poniendo más. Pero sí pica. ¿Cómo puede ser que una buena salsa te salve la comida, te salve los tacos, te salve todo? No, acabo de decir la mejor frase que muchos sabemos y muchos decimos. Vamos a una taquería, vamos a algún restaurante o algo. Y la comida está más o menos, pero dices, pero con la salsa se llevó la noche. Es de este tipo de salsas. Amigos, si quieren ver a Fernanda Berley haciendo estas ricas recetas, suscríbanse al canal, púchenle la campanita para que YouTube les avise. Fernanda Berley subió receta de las buenas. Compartan, ¿qué más sigue? Síganos en Facebook, Twitter, Instagram. Y recuerden que nosotros los esperamos en el próximo video. Qué rico, vamos a seguir comiendo. Sí. Mira, aquí sobró una chiquita bebé. Yo quiero una tostadita. Mira, esta está bebé. Así.
¡Qué chuchalchita! Mira, es una gordita. Amigajonadita. Amigajonadita. Amigos, ustedes, yo creo... No, otra vez. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal.